que el pueblo de Venezuela tome mayor conciencia política y mayor conciencia social y entienda que cada concentración y cada movilización no es en defensa ni siquiera de un partido, mucho menos de una elección en particular, es en defensa de la soberanía, es en defensa de la patria, es en defensa de una agresión imperial. Por primera vez en 150 años nos estamos enfrentando de tú a tú con el imperio, de tú a tú con el liderazgo criminal, de tú a tú con el jefe del imperio norteamericano.